time you work in this film? Yeah, actually, this is a story about the ISIS, which is a group of terrorists. And I think most of you, you know this about a couple of years, there's a many problem between Iraq, Syria, Yemen. So a group of the terrorists, they hate filming, they hate music, they hate everything, anything is nice in the world. So the scriptwriter and producer, it's me, and the staff of the film, the old from Iraq, or KRG, which is Kurdistan Region of Government, part of Iraq. And we get the funding for this film from Ministry of Culture in Kurdistan, which is KRG. And this project take it about just 3 weeks. Quick project. I think we need liberty. We say no to terrorists. And thank you so much because you show us with this film. Thank you so much. Thank you very much. Everybody. Sin embargo, este festival dicho, es un premio precioso y lo acabamos de conocer ahora. Y como es muy bonito, muy bonito, muy bonito, pues es para fantasía. Y el premio a fantasía. Lo tengo que decir. Pero te interesabas por el yoga y luego detenías a hacer guerras. Y te vimos con Arturito Fernández. Y te hemos visto ponerle cafés a José Coronado. No le gusta ser protagonista. Es el eterno actor secundario. El gran laureado actor secundario de Granada. Y además lo conocerán todos ustedes porque ha existido una compañía de teatro muy, muy importante en Granada. Una compañía de teatro que iba por los pueblos e iba actuando en la época de Lorca. Pues Pepe Cantero, junto a Miguel Serrano, se encargaron de llevar todo. Toda la compañía, queréis mucho, Pepe, eres mucho. Un fuerte aplauso, porque ha sido importantísima la historia de la actuación de la Provincia de Granada. Y te vas a esperar, Pepe, a dar un abrazo. Y te vas a esperar, Pepe, porque efectivamente tenemos un vídeo para ti. Antes de que te dé el premio, espérate. Porque antes de que te dé el premio, vamos a ver un vídeo tuyo. Cuchillo. Pues a ver si para el 2019, señor alcalde, corporación, Cristina, la otra, ponemos un pelicho aquí más para empujar al festival. Y entonces amenazamos con volver de nuevo en el 2019. Aquí estaremos en el 2019. ¡Gracias a todos! No quiero que te vayas, Álvaro. Me estoy saliendo del guión radicalmente. Esto no lo sabe ni Jorge Niva, que es el apuntador. Pero, para todos los que no lo sepan, Álvaro Alonso, el que tenemos hoy aquí presente, es uno de los grandes del cine. Es uno de los grandes del cine. Voy a coger el micro de mano porque no quiero que andes. Eres tan grande que no quiero que andes. Aquí donde lo ve Álvaro Alonso, es una trampa. Se llevó Goyas el año pasado. No, me he llevado la concha de oro en San Sebastián. Y eres uno de los grandes. Nos gustaría que nos contaras qué te está pareciendo la gala, este festival, y que nos hagan una crítica constructiva. ¿Tú qué estás acostumbrado? Claro, pues mira, cuando he visto la mesa, que no cabían todos los premios, he dicho, Dios mío, la que nos espera. Pero en realidad lo ha hecho muy rápido, ameno y con ritmo, así que críticas pocas. Pues me sirve este momento para que todo el mundo te dedique un aplauso y que sigas haciendo el trabajo y sigas haciendo posible este festival. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que yo mismo estoy impresionado de cómo está saliendo este festival. Desde el principio ha sido un reto, porque lleva 9 ediciones dedicándose al terror,
a otra temática totalmente diferente. Hemos querido o intentado darle un salto de calidad y con un mínimo de presupuesto que teníamos este año, la verdad que sin la aportación y la ayuda de todos estos patrocinadores y el esfuerzo también de la asociación de acción, la cual presido, hubiese sido francamente imposible. Por eso no es broma al ayuntamiento y a la institución, a la diputación y a ver, todo lo que podemos ayudar es importante, porque si con poco hemos podido levantar un festival, darle una repercusión, hacer que gente de todo el país y con un nivel francamente superior al que yo esperaba, poder reunirlos aquí hoy en esta sala, tener un jurado internacional como el que tenemos, con Goyas, con Álvaro Alonso, el que hemos tenido aquí, reciente ganador de la Concha de San Sebastián el mes pasado con Entre Dos Aguas, o Álvaro de Gines, año pasado con Entre Goyas también, Lyon, sí, reconocido internacionalmente, marroquí, Mohamed El Ardawi. Hemos tenido tanto un jurado internacional como nacional muy, muy potente, y una altura de trabajo digno de cualquier festival grande. Con lo cual, estoy muy orgulloso de lo que estamos pariendo. Espero que sea sea un niño, que lo veamos crecer mucho, mucho tiempo, y que la gala os haya gustado. Y mañana tenemos el premio 48 horas para que tenemos los equipos rodando por ahí. Decir que luego tenemos en un pub New Chicago, en Granada, vamos a hacer, allí nos vamos a reunir todos y demás, nos van a poner las copas muy baratitas. Y ¿qué pasa? Ahora soy yo el apuntador, a que fastidia. Tira para adentro. Tira para adentro. Ya has terminado, muchas gracias. Tira para adentro. Que te he dicho que no hay suficiente para todos. Y menos para Dani, que el pobre se lo merece. Un aplauso para Dani Zafra. ¡Qué grande! Estamos ya en lo último, pero les invito a que vean conmigo una de las grandes afortunadas de la noche, que ha hecho un trabajo magnífico y que ha sido la más premiada. Todos se lo merecían, pero en esta ocasión le vamos a dar el premio que merece y la oportunidad a los que no han podido ver el trabajo de ver... El...